Eh, de verdad que ya les estábamos extrañando. Ustedes son el soporte, sustento y la vida de esta universidad. Entonces, eh, de verdad que nos alegra mucho poder contar hoy ya con ustedes aquí. Eh, de antemano, quiero presentar unas excusas, aunque digamos no es parte de mis funciones, pero pues sabemos que ha habido dificultades con los salones. Todavía no nos ha llegado la programación final. Eh, tanto a los maestros y maestras como a ustedes presentarles las excusas, eh, pues no es nada fácil lograr cuadrar todo este ajedrez, ya hacía rato que no se presentaba esta situación, pero bueno, esperemos que hoy en el transcurso de la mañana logre solucionarse, tan pronto nos llegue la programación de los salones que faltan, la publicaremos por los diferentes medios. Eh, en la mañana de hoy la idea es que tengamos en la, eh, la primera parte un diálogo con el profesor Hernando eh, Gómez Serrano, ya la profesora María Antonia lo va a presentar, y posteriormente haremos una presentación muy breve de las, las apuestas, la planeación, el cronograma, las tareas, las tareas y compromisos que tenemos como licenciatura para este semestre. Entonces, eh, además, presentaremos allí a los profesores que nos acompañen en ese momento. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias y pues le doy la palabra a la profe María Antonia. Muchas gracias, muy buenos días. De verdad que para mí es muy grato presentar a, a Hernando, nos conocemos desde hace ya algún tiempito en diferentes caminos y hablando de los caminos, pues porque él también es una persona que Bogotá se la, se la ha caminado por todos los lugares con unas experiencias y unas lecturas bastante importantes para nosotros. Hernando Gómez es psicólogo social, gestor del área de psicología social de la Universidad Javeriana, caminante y conocedor de la ciudad de Bogotá, fundador de la Liga Internacional de los Derechos de los Pueblos, defensor de derechos humanos, consultor de diferentes organizaciones nacionales e internacionales en asunto de paz. Sobre todo, un docente y un defensor de derechos humanos, y una persona que siempre ha estado eh, con muchas preguntas, pero también apoyando muchos de los trabajos que en las organizaciones populares hemos venido desarrollando. Le doy la bienvenida, Hernando. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, muy buenos días. Esto es rarísimo, ¿no? No hablándole de una cosa aquí. Pero bueno, muy buenos días a todas y a todos. Eh, Quisiera en primer lugar hacer algunas dos o tres anotaciones de contexto iniciales que me parecen importantes. Primero, soy hijo de una segunda generación de inmigrantes campesinos santanderianos y hablo a toda velocidad. Y voy a hablar a toda velocidad. Implica, eh, invitaría a cualquiera de ustedes a que tome apuntes a la velocidad que voy a hablar. Porque, claro, si alguno de ustedes dice, él dijo el otro día que, digo, no, 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 usted lo copió mal porque lo dije muy rápidamente. Y el que yo sea paranoico no quiere decir que no me estén persiguiendo. La verdad es que es una forma de hablar, es una forma de presentación la que yo voy a hacer con ustedes. Lo segundo, después de muchos años de academia, de acercarme a las universidades, cada vez soy mucho más consciente de que el diálogo directo, sin tantas elucubraciones conceptuales, a veces es mucho más productivo. Creo mucho en la teoría, creo mucho en los conceptos y creo que eso se hace en un ejercicio casi de soledad y de estudio, pero que cuando conversamos prefiero es hacer algo un poco mucho más coloquial, mucho más abierto y luego entonces y si se quiere podemos recoger algunos elementos de orden teórico que simplemente los anotaría, pero no es mi pretensión en este momento. Ese sería el segundo elemento. Y por eso entonces me voy a referir más bien como a unas ciertas anécdotas, pasajes, algunas ideas generales que nos permitan acercarnos a esa pregunta sobre cuáles son nuestros retos ante de la educación en esta Colombia de los últimos recuerdos. Comenzaría entonces. Los muertos. Los muertos fuimos cinco. Los muertos fuimos cinco. Era la sentencia con la cual un periodista colomezaba su relato sobre una de las tantas y dolorosas masacres de las montañas andinas antioqueñas. Los muertos fuimos cinco. Y continuaba diciendo, había que caminar durante dos horas por la espesa neblina para llegar finalmente al escenario macabro de una masacre campesina. Al día siguiente, al día siguiente en el círculo de periodistas, se le hizo un juicio a aquel periodista porque había perdido la objetividad. ¿Cómo así que los muertos fuimos cinco? Si usted está vivo, los muertos fueron cuatro. ¿Cómo que fuimos cinco? Y yo me pregunto... Algunos de ustedes, quizás de pronto sí, más de una vez, se han tenido que internar por las montañas de esta Colombia los últimos recuerdos para llegar al final de ella, al escenario macabro de una masacre campesina. El día que lo hagan, y ojalá no tengan que hacerlo, el día que, sea, que lo hagan, comprenderán que los muertos no fueron cuatro, sino que fuimos cinco, fuimos cinco, que nos duelen los miles y miles y miles de muertos y desaparecidos en esta guerra colombiana. Nos duelen profundamente todos los que enlutan las páginas de nuestra prensa, pero nos duelen igualmente, y quizás de pronto más, los vivos en el silencio y los muertos en el olvido. Los que mueren de vejez desamparada, los que mueren sin haber alcanzado las condiciones mínimas de dignidad a la cual tienen derecho, los que mueren desafortunadamente marginados en la educación, en la salud, la vivienda, etcétera, etcétera. Los muertos fuimos cinco. Y quizás de pronto cuando nos acercamos a pensar el tema de la educación y los retos que la educación tiene, llamémosla comunitaria, llamémosla popular, llamémosla como quieran llamarla. Yo no entraría en esos debates en este momento. Son muy importantes y los darán ustedes a través de todo el diplomado o el ejercicio que estén haciendo. Pero lo que sí es importante saber es que cuando nos acercamos hacia esta forma de educación, el contexto colombiano comienza a ser una pregunta fundamental. Y desde allí es que tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer como educadores y educadoras en este contexto particular. Y permítame entonces otras imágenes generales así para ir contextualizando esto. Cuando se dio la reunión en el Yarí, hace pocos meses, en el Yarí, la décima conferencia de las FARC en el Yarí, se invitó a muchas personas de distintos sectores sociales, políticos, académicos, eh, periodistas, etcétera, etcétera, para que tuvieran un encuentro y un diálogo con las diferentes personas que estaban allí reunidas en su conferencia. Y algunos de nosotros pudimos entonces tener el contacto directo ya con las bases guerrilleras que estaban allí concentradas en el Yarí y poder conversar, poder acercarnos a mirar y hacernos preguntas de qué, qué era lo que se venía para esta Colombia que está ahora entrando en el camino de la paz, si es que estamos entrando en ese camino realmente. Pero la pregunta era, era bastante directa en ese sentido. Y yo recuerdo que uno de esos días, en medio de un aguacero, esos tremendos, un gran aguacero que había allí en el Yarí, aguacero muy grande, había allí en el cambuche sentado un guerrillero de unos 28, 29 años. Se ha quitado las botas, me acuerdo mucho, se ha quitado las botas y movía los pies así como tratando de descansarlos. Y yo estaba como a unos 6 o 7 metros de distancia de él y lo miraba y él me miraba a los ojos y me miraba y me miraba, pero yo sabía que no me estaba mirando a mí, sino que atravesaba mis ojos y estaba como haciendo preguntas a través de mis ojos y me miraba y me miraba y me miraba. Y yo entonces quise entrar en el mismo ejercicio. Y empecé a mirarlo también. Y me hice algunas preguntas. Quizás de pronto todas ellas completamente eh, incautas, pues, digamos por decirlo de alguna manera. Y me hice algunas preguntas. Me pregunté qué estará pensando este muchacho. ¿Qué estará pensando? Estará pensando, ¿será que si dejamos las armas nos van a matar? Estará pensando, ¿y será que si no nos mata, de qué vamos a vivir? ¿Y será que está pensando cómo nos van a recibir en las ciudades? ¿Cómo nos van a recibir en nuestras familias? ¿Cómo nos van a recibir en diferentes sectores? Y yo pienso que él estaría de pronto imaginando cosas así. Cuando de pronto yo noté que la mirada que tenía cambió un poco, se deslocalizó un poco la mirada y fue ahora una mirada poco serena, pero interrogante, que miró hacia el lado mío y yo inmediatamente volteé a mirar qué era lo que sucedía y descubrí que venía caminando una mujer. Una mujer también de la misma edad, más o menos, 28, 29 años, y de la mano de ella venía un niño de 7 años. Y yo alcancé a escuchar cuando pasó por el lado mío que ella le dijo al niño: Él es tu papá, él es tu papá, le dijo ella. El niño soltó la mano de la mamá y ningún dramatismo de esos de las telenovelas de Caracol y te saben, ¡Papá! Ninguna cosa de esas, ¿no? Sin ningún dramatismo de esas vainas. El niño se soltó de la mano y se fue hacia donde el papá. Lo miró, el papá lo miraba con cierta prudencia, lo miró, lo miró así, e inmediatamente se metió entre las botas, se metió entre las botas y comenzó a caminar entre las botas. Y claro, se iba moviendo y se iba cayendo, que las botas le quedaban grandes, se fue caminando y el papá lo tomó de la mano, lo tomó de la mano y se, se internaron en medio del aguacero, allá en las selvas del Yarí. Se internaron. Y, y no me importa decirlo así, en medio de mis lágrimas, porque yo lloré viendo esa escena. Porque lloré mucho viendo esa escena, me preguntaba, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que significa? El niño le está diciendo a su papá, "Continuaré tus pasos." El papá le estará diciendo, "No sé, no sé para dónde van." La incertidumbre que es, pues la primera cosa que tenemos hoy en día ante todos estos procesos en los cuales nos vamos a enfrentar es un gran interrogante. Es un gran interrogante. Un gran interrogante de que sí, claro está, que en términos de deseo y en términos conceptuales y aún en términos políticos y académicos, pues la paz no es solamente un gran anhelo que tenemos todos los colombianos y las colombianas, sino que es una gran pregunta que no sabemos cómo es que la vamos a, a construir realmente. Y la pedagogía tiene que hacer esa pregunta. Y la pedagogía tiene que acercarse de manera directa a esa pregunta. No con discursos quizás de pronto muy elaborados, pero sí con actitudes y vivencias muy concretas. Yo siempre he pensado que quizás de pronto para superar los estragos que dejaron la guerra en Colombia, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, se gastarán unos cuantos años para poder avanzar. Pero quizás que de pronto el mayor daño que se hizo fue el daño, en el sentido amplio de la palabra, el daño moral que ha vivido este país. Es el daño moral. Son los hijos de los hijos de nuestros hijos que tendrán que reconstruir esta sociedad. Una sociedad que aprendió a caminar por el atajo. Una sociedad de odereces, de la corrupción, de todo lo que todos los días vemos, una sociedad que ha encontrado que la mejor forma de poder avanzar es pasando por encima de los demás y que ha generado un gran, un gran, gravísimo problema en todo el desarrollo, digamos así, de los juicios valorativos que se puedan tener. Primer elemento es que quisiera destacar: la pedagogía a la cual ustedes se están enfrentando, la acción educativa a la cual ustedes se van a enfrentar. Si bien tiene que ser una acción educativa con un proyecto conceptual y teórico muy fuerte, es ante todo una pedagogía que no tiene que ver casi que nada con los contenidos, tiene que ver más bien con los valores y con los procesos. La pedagogía que tiene que preguntarse sobre esas estructuras valorativas. El profesor Carlos Eduardo Vasco, un gran pedagogo, un gran matemático, conocido mucho la de la educación en Colombia, el profesor Carlos Eduardo Vasco hizo con el Eloisa Vasco su una investigación muy interesante. Se pusieron a investigar, por ejemplo, cómo era el desarrollo del pensamiento de los maestros en Colombia. Y encontraron una situación bastante preocupante y es que encontraron que cerca del 83% de los maestros y maestras de filosofía y de matemáticas en Colombia no habían llegado a las operaciones formales del pensamiento. Quienes enseñaban las operaciones formales no habían llegado en su estructura de desarrollo de pensamiento a esas operaciones a través de un ejercicio de investigación pialletiano muy serio que hicieron ellos dos. Y la profesora lo hizo entonces después de eso, se hizo una pregunta todavía mucho más compleja. Y digo, ¿y si no hemos llegado a las operaciones formales del pensamiento, cómo estaremos entonces ahora en lo que tiene que ver con el desarrollo del juicio moral? En lo que tiene que ver con el desarrollo de la forma en la cual nosotros optamos y tomamos decisiones a través de la razón, decisiones morales. ¿Qué habrá? ¿Qué sucederá en ello? Y la situación es mucho más preocupante, es muchísimo más preocupante. Más del 50% de la población colombiana, más del 50% de la población colombiana, en aquellos estudios, no ha llegado todavía, no ha pasado todavía del estado de la heteronomía moral absoluta. No hay una, no hay una autonomía moral por ningún lado. Los juicios morales que establecemos generalmente están dictados desde afuera y de manera muchas veces autoritaria y bastante acrítica. Pero difícilmente encontramos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros adultos tomen decisiones morales desde un juicio autónomo y muchísimo menos desde un juicio interdependiente, autonomía interdependiente, como lo dirían de pronto los teóricos de la, del desarrollo moral, Colbert y todos ellos. No hemos llegado entonces ni siquiera a esos niveles. Y ahí viene la siguiente pregunta, entonces: ¿cómo vamos a desarrollar esta pedagogía? Una pedagogía que quizás de pronto nos tiene que enfrentar en este momento más al desarrollo moral, al desarrollo del sujeto moral, el sujeto moral, ese sujeto moral que, digámoslo así, que en el desarrollo de las fuerzas del capital se fue perdiendo continuamente y se ha ido, se ha ido ocultando a través de todo el desarrollo de la, vida, de la vida social en la cual estamos. Un reto grandísimo es ello. Yo me imagino, por ejemplo, no sé si algún día ustedes vieron en las propagandas de Benetton, eh, yo estoy haciendo ese ejercicio, pero no he encontrado a quien me pueda pagar esa cosa. Pero lo voy a hacer. Hay monos y sí, conseguimos plata por ahí en algún sitio. Una gran valla, por ejemplo. Me imagino a Sánchez Cristo a las 7 de, de la mañana haciendo comentarios sobre esa valla. Benetton, por ejemplo, saca una gran valla en donde tiene tres corazones. No es el Isle of New York ni el corazón así, no, es corazones de verdad. fotografías de corazones muy bien, así, y abajo dice amarillo, negro, blanco. Y pone la valla, no más. Ustedes se imaginan una valla que diga cinco corazones o seis, los que sean necesarios, y que ahí diga campesino, negro, guerrillero, estudiante, trabajador, y el corazón es el mismo. El corazón es igualito. Pues quizás de pronto la pedagogía a la que nos tenemos que enfrentar es esa pedagogía que sea capaz de crearnos dilemas morales, que sea capaz de rompernos, de rompernos estas ecuaciones que nos han metido de manera totalmente unilateral, crearnos disonancias en el pensamiento, disonancias cognitivas para ver si nos podemos acudir. Porque si seguimos en ese estadio de niño bueno, niño malo, que es el estadio que desarrolla la Colbert, en el cual nos encontramos, pues no vamos a avanzar. Simplemente pongo un ejemplo de qué es ese estadio, niño bueno, niño malo. Un ejemplo muy sencillo y lo pongo además de mi propia experiencia. Yo tengo un niño de 10 años, mi pequeñito de 10 años, cuando tenía 5 años, este pleno desarrollo de, 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 de la, digamos, los inicios de la, de la heteronomía y poder avanzar hacia la autonomía del pensamiento, yo recuerdo mucho que mi compañera le dijo a él, Ángel, Ángel. ¿Y, y tú, qué, tú qué harías si nosotros decidiéramos tener una, una hijita? ¿Tú qué harías? Y él sin ninguna vacilación, sin ninguna vacilación, quizás haciendo gala del polimorfo perverso, diría Freud, sin ninguna vacilación llegó y respondió, la tiro por la ventana, la tiro por la ventana. Claro, inmediatamente la preocupación nuestra era, bueno, pero, pero ¿cómo así? Y más ella, Andrea lo mira y le dice, bueno Ángel, pero, pero ¿y, si ella, ¿y si ella te dice, no, no, no me tires, no me tires, tú qué le dices? Esas son tus últimas palabras. <laughs> Cualquiera diría no, pues este señor que invitaron a la conferencia, lo que tiene en la casa es un proyecto de asesino, pero de lo más no, es el desarrollo del pensamiento moral del niño. Es el niño que llega a la clase, que llega, me acuerdo una muchachita pequeñita un día nos dice, nos dice también a nosotros, "Ay, yo quiero, yo quiero hacerle algo a mi profesora." Y seguía ahí jugando. Quiero hacerle algo 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 bien, bien fuerte. Ahí ya nos preocupó a nosotros y le dijimos, ¿y, y tú qué, qué quieres hacerle? No, yo quiero hacerle algo. Al rato dijo, ya sé, le quiero cortar una mano. ¿Qué qué? qué? ¿Qué le, le quiero cortar una mano. Y, y siguió ahí, siguió ahí jugando y al rato entonces nosotros ya preocupados le preguntamos, bueno, ¿y, y por qué le quieres cortar una mano? Porque te imaginas cómo haría para aplaudir. Y era que la profesora, apenas entraba al salón de clase, lo primero que hacía era. ¡Silencio! ¡Cállense! ¡Silencio! ¿Se imaginan cómo haría para aplaudir? ¿Se imaginan cómo haría para aplaudir? Y quizás de pronto muchas de las respuestas que hoy en día se están dando para el proceso de paz, para, para, para el proceso de reintegración, para todo ello, son precisamente respuestas de un desarrollo moral en ciernes, que apenas está comenzando a avanzarse y que nos toca confrontarlo de manera directa, empezarlo a mirar de manera directa. Pero también tiene que tener, también tiene que tener un elemento de construcción de utopía mínimo. Utopía entendido como algo sin lugar, no algo que no se pueda llevar, que todavía no, no ha ganado ese lugar. Un nivel de utopía porque también tenemos que construir, e imaginarnos hasta qué sociedad vamos nosotros, cuál es esa sociedad que vamos a construir. Porque Colombia vive una crisis de legitimidad muy grande también, una crisis de legitimidad profunda muy, muy grande. Crisis de legitimidad que es en última una pérdida de credibilidad en todo. No creemos en las instituciones sociales. ¿Quién cree en las instituciones sociales? Pero es que además no hay muchas razones para creer, ¿no? ¿Quién cree en las instituciones? Y hasta las más elementales, ya casi ni se cree ni en la pareja, ni en la familia. No creemos en absolutamente nada de ello. Nada, 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 no creemos en las instituciones. No creemos tampoco, no creemos tampoco en que nosotros podamos hacer algo para llegar a cambiarlas. Mucha, porque ya es tanto la... la, la digamos así el impedimento y la represión que hemos vivido que ya ni siquiera pensamos que nosotros podamos llegar a hacer algo para llegar a cambiarlas. Y mucho menos no creemos en una utopía porque es que no la hay, no existe por ningún lado. ¿Cómo construir precisamente eso? Yo creo que el trabajo de la pedagogía va a ser fundamentalmente eso, incentivar, incentivar, si se quiere irritar a las conciencias, irritar a las conciencias en una forma de pensamiento cada vez más autónomas, cada vez más críticas. Yo recuerdo, y perdónenme que ponga un ejemplo que aparentemente no tuviera mucho que ver con ello, pero que sí tiene que verlo y lo aclararé al final. Yo recuerdo cuando, el, cuando el, el ministro de Cultura brasileño, Gilberto Gil, cuando nombraron a Gilberto Gil, el gran Gilberto Gil, cantautor brasileño, para quienes no lo ubican, nada más y nada menos que el que abriera los Juegos Olímpicos cantando ya, ese hermoso negro cantor, cantautor brasileño, pues Lula lo nombró ministro de Cultura nombró ministro de Cultura. Y él entonces comenzó su discurso aquel día con algo que a mí por lo menos me impactó muchísimo. Él comenzó diciendo, a los brasileños y a las brasileñas no hay que enseñarles a cantar o bailar. Ellos cantan, ellos bailan. A los brasileños y a las brasileñas no hay que decirles qué cantar o qué bailar. Ellos saben qué cantar, ellos saben qué bailar. Lo que hay que hacer, dijo con cierta picardía. Lo que hay que hacer es masajear, masajear, consentir. Así, y así, así con las manos, masajear. Allá, allá donde hay una pequeña expresión, allá donde hay una, un, un brasileño, una brasileña que intenta, que intenta danzar con su cuerpo. Que intenta llenar de colores del arco iris todo lo que está pintando, o con su voz llenar el espacio. Allá donde está, lo que hay que hacer es darle condiciones, crearle condiciones para que se exprese, para que cante, para que baile. Bellísimo lo que decía Gilberto Gil, pero mucho más profundo cuando hace un silencio de dos o tres segundos, que en un discurso es casi que eterno. Y mira al auditorio y dice: Así lo que canten y bailen no nos guste. Así lo que canten y bailen no nos guste. Pues el reto de esa pedagogía es ese. Ustedes, pedagogos, educadores, como se vaya a llamar, con todo respeto, lo que sea, ustedes no tienen que llevarle contenidos necesariamente a nadie. Lo que tienen es que crear las condiciones para que se expresen, para que se expresen. Así lo que canten y bailen no nos gusten. Así lo que digan no sea lo que yo crea que deban estar diciendo. Así no esté dentro del statu quo. O para estar de acuerdo a, a la política internacional, no lo apruebe el establishment. Lo que sea, así lo que sea. Lo que canten y baile no nos guste. Pues, otro de los grandes elementos que tenemos en esta forma de pedagogía es cómo creamos esas condiciones reales que van mucho más allá de los contenidos y que lo que nos llevan es precisamente a encontrar formas de expresión formas de expresión en todos, los, en todos los ámbitos de la vida. Pero también a veces nos preguntamos, también a veces nos preguntamos, bueno, pero, pero y, ¿y eso qué, qué? ¿Qué sentido tiene que se hagan todas estas cosas? Hay mucha gente que se pregunta eso. Y yo sigo con cuentos y anécdotas que a mí me sirven bastante para ello. El poeta Elliot, el poeta Elliot, dicen que en las horas de la mañana solía caminar por la orilla de la playa para recoger imágenes y que alimentaran su poesía. Y un día iba caminando por la playa temprano y alcanzó a divisar hacia una, a una cierta distancia. Alcanzó a divisar que allá había un extraño personaje que parecía que danzaba con las olas, bailaba con las olas, era muy extraño. Y él lo miró y lo miró y se fue acercando poco a poco y descubrió que no, que era un joven que se agachaba y recogía un objeto y se iba hacia las olas y lo lanzaba. Le llamó mucho la atención y se acercó más a mirar qué era lo que hacía aquel personaje. Y ya cuando lo tenía cerca se dio cuenta que lo que él hacía era recoger una estrella de mar, se acercaba hacia las olas y la lanzaba. Le pareció muy bello y se acercó y le preguntó, "¿Y qué es lo que usted hace?" Pues mire, la marea está bajando. Y las estrellas de mar se van a quedar sin agua y van a morir. Lo que yo hago es lanzar las estrellas de mar para que no se mueran, para que no se mueran. Inmediatamente el poeta le reconoció lo poético del acto, la belleza del acto de salvar las estrellas de mar, pero también le preguntó, ¿y qué sentido tiene? Mire los centenares, centenares de kilómetros de playa que hay hacia allá, los centenares de kilómetros de playa hacia el otro lado, los miles, miles y millares y millones de estrellas de mar que debe haber. ¿Qué sentido tiene el que usted recoja una y la lance, y la lance allá hacia el mar? ¿Qué sentido tiene? Y el joven... Lo miró, se agachó, recogió una estrella de mar, la lanzó nuevamente al mar y le dijo, para esa tiene sentido, para esa tiene sentido. La pedagogía también es ahora una pedagogía del sentido de las pequeñas cosas. De lo pequeño es hermoso, diría Schumacher. Ya nos cansamos, ya nos cansamos de la caca de elefante, de tanta caca de elefante que nos dejó este siglo pasado de... de conocimientos, de pensamientos, así de caca de elefantes, explicaciones, y se nos olvidó que la vida se construye allá donde se cuecen los garbanzos, como decía el poeta, en las cosas pequeñas, en las cosas elementales también. En el buen vivir, nos dicen algunos por allá, algunos dicen que en el buen vivir, en el buen vivir, y es precisamente ello, el discurso pedagógico desafortunadamente, creo yo, con todo respeto, con todo respeto a quienes han trabajado muy seriamente en eso, no quiero quitarle valor a ellos. El discurso pedagógico se ha vuelto pesado, se ha vuelto pesado, se ha vuelto muy denso. Como, como insisto en la, en la imagen de, Perth, de Fritz Perls, la caca de elefantes, un discurso pesado. Pues ahora hay que volverlo más leve, hay que volverlo más leve. Quizás de pronto, como, como las seis propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, ¿no? la levedad, la multiplicidad, hay que hacerlo mucho más más sencillo, más elemental, más transparente, más la rapidez, mucho más rápido. Eso es lo que nos toca hacer. Pues el otro gran reto que se tiene es precisamente en medio de esta sociedad tan pesada, en medio de esta sociedad tan pesada, en medio de esta sociedad que en alguna medida ha tratado de explicar tantas cosas y no lo ha logrado, volver a mirar, volver a desarrollar nuestra capacidad de observar la realidad en las pequeñas cosas, en las cosas elementales, en las relaciones elementales. Quizás de pronto es una nueva tarea que... Por lo menos será complementaria a la otra, yo no desdeño el que lo otro también tenga que hacerse, sino que por lo menos sería algo complementario. Porque además, si nosotros miramos en lo que es un poco la historia de la evolución humana, uno podría decir, y yo ahora lo digo así, que la evolución humana nos ha mostrado como una, 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 una secuencia permanente darwiniana del, del Homo del homus habilis al Homo erectus al Homo Sapiens y ahora al nuevo reto, el Homo Cibers, el Homo Ciber, ese Homo Ciber que, ¿por qué? porque claro, a nosotros, a nosotros los que ya, los que nunca pudimos manejar un cajero automático, porque no fuimos capaces, nos queda muy fácil de decir, no, es que ahora esta sociedad está acabando, todos los jóvenes metidos en las nuevas tecnologías y no sé qué cosas, no, eso es pura pendejada, pura pendejada, no, porque es que ahí hay una nueva realidad también, pues esta pedagogía también nos tiene que enfrentar en ello en que se están dando nuevas realidades a través de las tecnologías, de las, de las comunicaciones a unas velocidades impresionantes y que tenemos que acercarnos a ellas. Porque yo me acuerdo, y lo digo con respeto de verdad, yo me acuerdo cuando en los años 70 andábamos metidos por allá trabajando en los barrios populares y haciendo todas nuestras locuras, por allá metidos todos. En, en, en aquella época nosotros creíamos que educación popular era educación de pobres. Y, era, y sacaban los esténciles esos de, de, de. que salían azules, ¿te acordás, mono? El dolor a, a, a alcohol y toda esa joda. Y en cuanto más, en cuanto más, más, más rústico y más rudimentario fuera. Pues no, ahora nosotros no podemos caer en esos errores. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es una educación que nos coloque a nuestros niños a la altura de las más altas tecnologías del mundo. Altura de las más altas tecnologías. Porque van a competir con los niños japoneses a los cuales hicieron si la nueva propuesta educativa de los japoneses. Que ya no va a haber materias, que ya les le van a enseñar, ni siquiera les van a enseñar el himno nacional japonés ni la bandera japonesa, porque lo que van a hacer son niños globalizados, que van a manejar las nuevas tecnologías como ninguno. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros que Vamos a continuar entonces en nuestros ejercicios de la pedagogía para pobres, de pobres, de pobres estúpidos, porque de ¿qué más puede ser eso? De pobres. Yo me acuerdo también en Coello Tolima me invitaron una vez a una charla también similar a esta. Y tenía que hablar a maestros en Coello, Tolima. Y yo me acuerdo, yo iba ahí en la flota bolivariana, ahí ya llegué a Coello, y yo pensaba, carajo, ¿cómo voy a empezar la conferencia? ¿Qué les voy a decir? Cuando de pronto yo entré al salón de clase y el maestro o la maestra que anteriormente había estado en la clase me solucionó el problema. Porque había escrito ahí en el tablero una frase que decía, el yate va a la laguna. El yate va a la laguna. Está subrayada la Y, el yate, para enseñar la Y, el yate va a la laguna. Y yo miré esa vaina y dije, el yate va a la laguna. La Y, ¿por qué no se la enseña por la yoca? En lugar del yate, el yate. Y el yate va a la laguna, va a la laguna. Animismo infantil, diría Piaget. ¿Cuándo han visto ustedes un yate que dice permisito que voy para la laguna? ¿Permisito? Sí. Nada, nada, nada. El yate va a la laguna. Y la laguna, ¿cómo haría la maestra de Coello, Tolima o el maestro para explicar que era una laguna? Una extensión de agua con, con veleros y todo. Cuando en Coello, Tolima, tres meses al año los niños no van a la escuela porque no hay agua. El yate va a la laguna pues nos enfrentamos a una pedagogía ahora de contenidos de nuestras realidades, de contenidos de nuestras realidades. Ustedes se imaginan nuestros niños y nuestras niñas con altísimas tecnologías manejando toda la biogenética de uno de los países con más alta biodiversidad por metro cuadrado del mundo, Colombia. Y que no seamos simplemente que van a ser los que se encargan de hacer la limpieza de los. De los salones, de los computadores, sino que sean los que estén haciendo esa investigación. Pues un gran reto, señores y señoras, es ese. Generalmente, cuando se desarrolla un proyecto de educación, entre comillas, popular, alternativo, no sé por qué carajo la gente piensa que tiene que ser un proyecto pobre, que tiene que ser un proyecto ahí con, con lápiz y papel, y pare de contar. No, esta joda tiene que ver con todo, con mayor exigencia. En cuanto más nosotros exijamos para quienes, a quienes se les ha quitado, mejor haremos nosotros una, una pedagogía mucho más, mucho más avanzada en ese sentido. Pues el otro gran reto es ese, cómo incorporamos esas nuevas tecnologías. Yo hice un ejercicio, hice un ejercicio allá, alguna vez me invitaron a, a que fuera a la mesa allá en La Habana a conversar algunas cosas sobre temas de, sobre todo particularmente temas de, de biotecnología y de, y de biogenética y todas esas cosas. Y yo me acuerdo mucho que estábamos hablando y yo preguntaba, bueno, pero ¿y cómo se está conversando aquí el tema de los recursos biogenéticos? ¿Qué se va a hacer? ¿Va a haber alguna propuesta alrededor de ello? No, pues sí, pero no hay mucha información. Eh, fue un poco la respuesta que iba ahí. Y yo dije, bueno, oye, ¿por, no, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Hagamos un ejercicio. Eso fue muy coloquial en la conversación. Dije, Hagamos un ejercicio. Mire, mire, mire. Hagamos lo siguiente. Como es muy difícil que se pongan de acuerdo, sobre todo en aquella época, hace dos años. Y, y Colombia está todavía como la expectativa de qué carajo va a pasar allá. ¿Por qué no hacemos, mandamos un mensaje? Manda un mensaje a Colombia, que, que aquí hay unidad, que aquí hay trabajo unitario. Así sea como un nacionalismo barato. Invitemos a que en todas las sesiones, cuando se va a comenzar la sesión, se pongan de pie, los dos, las dos partes, se pongan de pie y canten el himno nacional. Canten el himno nacional. Bonito. Mandar ese mensaje a Colombia. Pero además, en el momento en que se van a parar, alguno se pone de pie y dice, ¡Firmenich! Apenas diga Firmenich. Ese señor que está en la media sale corriendo a llamar al presidente de la República Ahí se ¡hijo de madre, nos pillaron! Porque Firmenich es la tercera multinacional de moléculas sintetizadas del mundo en la cual ese señor de presidente tiene acciones. ¡Ah, gran hijo de madre! Firmenich. Y nos vamos a seguir entonces aquí en este desconocimiento total, total, total. ¿Qué es lo que se está conversando? ¿Qué es lo que están ¿Cuál es la, plaza, la paz que vamos a construir? La paz de los intereses de las grandes multinacionales. La paz que nos va a seguir quitando nuestros recursos eh, energéticos, bióticos, hídricos, etcétera, etcétera. La que nos va a seguir además robando el talento humano y llevándoselo. Porque continuamente también esa paz está funcionando. Pues estamos ante ese gran reto ante ese gran reto, ese gran reto, cómo vamos a reconstruir esos nuevos, esos nuevos contenidos para ese proceso. Entonces, sí tiene que ver con esos contenidos, pero con esos otros contenidos. Yo recuerdo que en la Universidad Nacional, hace muchos años, había un profesor que se llamaba el profesor Hermosilla, hermosísimo apellido, profesor Hermosilla, era un belga. Él vino a dictar una conferencia aquí a la Universidad Nacional, lo invitaron y se encarretó, se quedó y dejó su familia por ahí, y se quedó y murió aquí el profesor Hermosilla. Él se dedicó aquí a la Universidad Nacional. El profesor Hermosilla te hacía unas cosas fascinantes. Y una vez dictó una conferencia, una, una clase sobre el concepto del infinito. El concepto del infinito. Nos habló de todo, las geodésicas tetradimensionales, la curvatura del espacio, el concepto del infinito, ta, 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 todo el concepto. Cuando él terminó, un estudiante, estudiante le preguntó al profesor Hermosilla, profesor, profesor, perdóneme. Perdóneme, muy interesante su conferencia, pero hágame un favor, dígame de manera concreta, concreta, ¿qué es el infinito? ¿Qué es el infinito? Y el profesor Hermosilla tomó una tiza, en aquella época no había videobim ni, ni todas esas jodas, sino una tiza, tomó la tiza, se fue al tablero y empezó a trazar una línea, llegó a la puerta, se salió y se fue. Ahí dejó, ahí dejó la maleta y toda la joda, la dejó ahí tirada, Entonces, se fue. Al día siguiente, y conociendo al profesor Hermosilla, estoy seguro que la buceta se fue con eso. Al día siguiente entró a clase con la tiza ya más gastada. Su, 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 ¡Tan! El infinito. Y miró a los estudiantes y les digo, Bueno, media hoja, media hoja. Primera y única pregunta: ¿Qué es el infinito? ¡Mierda, el infinito! La geodesica tetradimensional, la curvatura del espacio. ¡Pa, pa, pa, pa! Recogió las hojas y llevó las calificaciones al día siguiente. Todas las calificaciones oscilaban entre las infinitas posibilidades entre el 0 y el uno. Todas. Claro, claro, había que responderle al profesor Mosilla de alguna manera. Entonces alguien a la siguiente clase le escribió una frase, una palabra ahí en el tablero. Lástima que no la puedo escribir, pero la digo. escribió con letras muy claras. ¡Hijo de puta! Así, hijo de puta. El profesor Hermosilla entró al salón, claro vio esa sonrisa de adolescentes tardíos todos allí en el salón. Entró, miró ahí y leyó lo que había ahí y dijo, perdónenme señores y señoras, me perdonen, me perdonen, pues yo no puedo permitir y tolerar eso, yo no puedo permitir que quien escribió esa palabra ahí en el tablero haya cometido ese gravísimo, pero gravísimo error de ortografía y repasó letra por letra, H, I, ta, ta, hijo de puta. Y miró a todos, ¡zas! Y dijo, ¡Ah! ¡Sas! Te añadió una S. Y <laughs> de puta yo. Y de putas todos. Nadie ve en el mundo más belleza que su propia belleza, ni más estupidez que su propia estupidez, como decía Sábado. Pues la pedagogía también es esa. Es una pedagogía que nos involucra a todos nosotros a una pedagogía en la cual estamos todos nosotros involucrados con, con nuestros contenidos, con nuestra sabiduría, con nuestra propia estupidez, con todo estamos involucrados de manera directa. Se acabó ya, se acabó ya, estos salones pasarán a desaparecerán, pues ya se acabó la pedagogía del profesor y los alumnos, esa se acabó, eso creo yo, que se acabó ya esa pedagogía. Y es la pedagogía de, bueno, es la conversación, decía, me acuerdo mucho el, el, el maestro Carlos Gaviria decía algún día, decía él eh, eh, Hernando, yo no entiendo por qué yo no entiendo por qué esa palabra conversatorio esa palabra conversatorio solo solo rima con refrigerio de dónde sacaron esa palabra conversatorio sí por qué no utilizamos y yo ahí recojo esa frase de él ¿por qué no utilizamos mejor la palabra conversación conversemos conversación y esa pedagogía es una pedagogía de la conversación de la incurable otra edad que padece lo uno el construir al otro y a la otra en nuestro ser, en nuestro, en nuestro identificarnos, y en nuestro enajenarnos, en nuestro perdernos, en nuestro encontrarnos los unos con los otros. Pues creo yo que esos son de mucho, muchos de los retos que tenemos que enfrentar entonces en esta pedagogía. Y para ser respetuoso con el tiempo que se me asignó, permítame terminar esta, esta charla con tres. tres, una anécdota y dos cuenticos. Una anécdota y dos cuenticos. La anécdota porque creo yo, que tiene también mucho sentido en lo que es el momento que estamos viviendo en Colombia. Trujillo Valle, norte del Valle. 365 personas decapitadas con una motosierra. A mí me correspondió en aquel momento, porque formaba parte de, los, de la Comisión Interamericana, con el padre Giraldo me correspondió ir a sacar los cadáveres del río Cauca. Sacar el cadáver del padre Tiberio, por ejemplo, sin cabeza. Me tocó ver todo eso durante mucho tiempo. Y siempre nos preguntábamos, ¿cuándo se superará este dolor de las víctimas? Este dolor de las víctimas en Trujillo Valle. ¿Cuándo se superará? Pasaron años. Se hizo el ejercicio de la, la creación de Afavit, la asociación de víctimas de Trujillo, de familiares de víctimas de Trujillo. Se hizo el ejercicio del parque, de la memoria, todo eso, un ejercicio muy importante. Pues nos preguntamos, ¿cuándo se superará esta? Este dolor, ¿cuándo se superará? Y quizás de manera ingenua, llegamos a una resolución. Y era que el día en que un joven o una joven, una pareja, quienes fueran amigos o que quisieran, pudieran tomarse una cerveza ahí en el barrio, en la, en la, en la cantina, en la plaza de Trujillo, sin tener miedo de que lo fueran a matar, ese día quizás de pronto se hubiera superado ya, ahora sí ya, la violencia que se había vivido durante tanto tiempo. E ingenuamente creímos que ya se había dado eso, muchos años después. Hicimos una reunión, me acuerdo mucho. Con todos los familiares de víctimas allá de Afavit, en el segundo piso de Bomberos, me acuerdo, era Bomberos allá en el segundo piso, nos reunimos. Unas 900 personas asistieron a la reunión. Claro, 95% mujeres, mujeres, mamás, viudas, huérfanas, todo. Allí, 95% de mujeres están allí presentes. Y el padre Javier Giraldo me mira a mí y me dice: Hernando, dirige tú la reunión. Y yo le dije, ¿Por qué yo? Él me dijo, porque tú eres psicólogo. Dije, pero tú eres cura. <laughs> ¿Cuál, ¿Cuál es la división que hay aquí? ¿Cuál es la? Pero bueno, entonces me dijo, no, dirígela, dirígela. ¿Y yo qué iba a hacer ahí? Entonces lo único que dije, bueno, bueno, ¿sabe qué? Conversemos, conversemos. A ver, a ver, conversemos. A ver. Y empezamos a conversar. Y la gente conversaba y conversaba. Y nadie hablaba de la masacre. Nadie tocaba el tema de la masacre. Hablaban y hablaban y hablaban. 20, 25, 30, 45 minutos, cuando de pronto una mujer comenzó a relatar con un dolor profundo, un dolor incalculable, de verdad, un dolor profundo, empezó a relatar la forma tan miserable como había sido matado a su hijo, como le habían asesinado a su hijo. Y ella iba relatando y relatando, y el silencio se tomaba todo ese, todo ese salón. Pero, pero, como diría el poeta, la suerte que de curiosos dones no es avara y no suele hacer jugadas azarosas. Exactamente, la mujer que estaba sentada exactamente al lado de ella la miraba con un terror muy grande y la miraba y la miraba y la miraba y no, y no sabía. Y comenzó entonces a pasarse las uñas así por la cara, mientras que la otra relataba y ella se pasaba las uñas por los brazos, por la cara, así, así. Y yo pensé que él habrá evocado a esta otra mujer, que habrá recordado a esta otra mujer, que será lo que hay allí. Nada, y seguía bajando así. Y de pronto la tomó por los brazos a la otra. Que estaba al lado de ella, empezó a bajar las uñas así, a bajarle las uñas, que eso que le deja la marca blanca, pero no le hace daño. Le fue bajando las uñas y le dijo: Su hijo, su hijo mató a mi hijo, su hijo mató a mi hijo. El uno, por alguna estúpida razón de este mundo, era de la fila de la guerrilla y el otro era de la fila del paramilitarismo. Y los dos que han jugado canicas en Andinápolis allá en la escuela se han enfrentado. Y yo en ese momento pensé, esto se va a aprender aquí nuevamente, esto se va a aprender. Y ahí recibí la primera gran lección, y el siguiente relato, la segunda gran lección de ética, para mí importante en esto. Las dos mujeres fueron soltando los brazos y se abrazaron y lloraron y lloraron y lloraron y lloraron. Quizás de pronto el contenido de esa nueva pedagogía está precisamente... Y no lo llamemos de manera genérica en las víctimas y esas cosas, no. Está precisamente en esas memorias que se han quedado por allá, ocultas. Colombia sí que tiene elementos para esa nueva pedagogía. Tribunal de los Pueblos Buenos Aires Argentina. Tribunal de los Pueblos Buenos Aires Argentina. Presentación de varios de los casos de lo que fue la violencia en el cono sur del continente. Se presenta una mujer, Elizabeth. Elizabeth Osterreich. Nada más y nada menos la esposa del famoso caricaturista, una mujer preciosa, una mujer de unos 60 años en aquella época, pero debió ser, además de bellísima a los 60, sus años jóvenes, debió ser preciosa, una mujer hermosísima. Y se presentó frente a un juez, el juez era griego, el que estaba allí, un juez, se presentó a presentar la, las denuncias. Y llamaba la atención que ella iba relatando la forma en cómo le habían quitado a su marido, cómo lo habían torturado y lo habían asesinado. La forma como le habían desaparecido a sus hijos, como habían sacado del vientre de su hija el niño, el bebé que estaba esperando para entregarlo en adopción clandestina a las autoridades militares. Y ella iba relatando todo esto, pero lo que más llamaba la atención era que no cambiaba un solo músculo de su rostro. No cambiaba un solo músculo de su rostro. Era absolutamente plácida y lúcida así. Iba diciendo y diciendo. Cuando ella terminó de hablar, el juez, que como les dije anteriormente era un griego, y yo siempre enfatizo que era un griego porque siempre he creído que era Lecus panagulis Era un griego, el, el juez que estaba allí la miró y le dijo, señora, señora, difícilmente podré yo llegar a sentir y comprender el profundo dolor que se alberga en su alma. Difícilmente, pero en tanto que en usted cometieron un delito, un crimen, que lesiona a la humanidad en su conjunto, me siento igualmente lesionado. Pero perdóneme, señora. Perdóneme que le pregunte esto, después de esto que usted nos ha relatado, ¿usted cómo se siente? ¿Usted cómo se siente? Y ella dijo, sin cambiar ningún, ro, ninguna, ningún músculo del cuerpo, miró así y dijo, con entusiasmo. Apenas ella dijo con entusiasmo, en todos el auditorio se sintió un vacío. Uf, y, y, el, y, el, y el griego recogió esa perplejidad colectiva inmediatamente y la recogió y le dice, perdóneme señora, pero, pero disculpe, pero ¿de dónde saca usted el entusiasmo? y ella respondió: del futuro. del futuro. porque no estoy aquí para exigir exclusivamente sanción y castigo a quienes cometieron todos esos actos de violencia contra todos nosotros, sino que estoy aquí para que nunca más a ningún argentino o argentina, a ningún latinoamericano o latinoamericana, a ningún ser humano en el planeta le vuelva a suceder. pero pues la pedagogía que ustedes están comenzando hoy es una pedagogía que tiene contenido en el futuro. En el futuro. Tenemos que ser capaces de recordar el futuro. Y no me la fumé verde. No, eso lo dice Asimov. Casi nada. Asimov dice hay que ser capaces de recordar el futuro. Tenemos que ser capaces de recordar el futuro en las huellas del pasado. Es eso lo que tenemos que hacer, recordar el futuro en las huellas del pasado. Y cierro entonces ahora ya con cuentos literarios. Con dos cuentos literarios. Dos, dos cuentos literarios, ¿no? Entre sus muchas virtudes, hermoso cuento que relata Ítalo Calvino en las seis propuestas para el próximo milenio. Entre sus muchas virtudes, Chuanzú tenía la de ser diestro en el dibujo, Chuan Tzu. Un día el rey, conocedor de las habilidades de Chuanzú, le preguntó que qué necesitaba él para que le dibujara un cangrejo. Porque el cangrejo era el emblema del reino y él quería un cangrejo. Y como él sabía que Chuanzú dibujaba también, que qué necesitaba. Y Chuanzú le respondió. Que necesitaba para tan difícil tarea, necesitaba cinco años, cinco años y una gran casa con doce servidores. Al rey le pareció exagerada la cosa, pero deseoso del, del cangrejo y conocedor de las habilidades de Chonsu, le concedió aquella petición. Pasados los cinco años, Chonsu Su llegó frente al rey y le dijo que lo disculpara, pero no había podido hacer el cangrejo. Bastante molesto el rey, le preguntó que qué necesitaba ahora. Y él dijo que necesitaba nuevamente los cinco años y la casa con doce servidores. El rey, muy molesto pero deseoso del cangrejo, le concedió aquella duplicada petición. Pasados nuevamente los cinco años, llegó Chuansu frente al rey con una hoja en blanco, con una hoja en blanco. Y en un instante, con un solo gesto, con un solo trazo, con una sola textura, un solo color. Dibujó el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto. Gabriel García Márquez cuando relataba este cuento de recibir el primo serfín en Ciudad de México, decía, señoras y señores, latinoamericanos, todas y todos, nos llegó la hora de dibujar nuestro cangrejo. Nos llegó la hora de dibujar nuestro cangrejo. Tienen cinco minutos. Oigan bien, tienen cinco minutos para desalojar este recinto. Tienen cinco minutos para desalojar el recinto. Dijo el coronel. Dijo el coronel. Ninguno ni ninguno de los allí presentes se atrevió a pronunciar una sola palabra. Ninguno ni ninguno de los allí presentes quiso romper ese silencio que ya casi parecía un funeral. Pasados los cinco minutos y con la misma voz de mando, dice el coronel. Un minuto más. ¡Un minuto más y abriremos fuego! Y en ese instante, en la parte de atrás de aquel salón, se puso de pie el, el alucinado José Arcadio. De la igualmente alucinada literatura, literatura de García Márquez. El hermosísimo relato de la dolorosísima masacre de las bananeras. Se puso de pie en la parte de atrás José Arcadio y dijo: ¡Y así dijo! Porque la literatura nos permite utilizar palabras que están proscritas por la buena educación. Así digo, cabrones, cabrones, les regalamos el minuto que falta. Cabrones, les regalamos el minuto que falta, porque podrán cortar todas las flores, pero nunca jamás detendrán la primavera. Cabrones, les regalamos el minuto que falta. Ese es el tiempo de la nueva pedagogía. Muchas gracias. Bueno, tenemos otros minuticos más, pero la idea es que agradecerle mucho a Hernando y en este momento, pues no le he podido coger los apuntes al pie de la letra, pero tengo como 10 propuestas. Diez propuestas que nos hizo Hernando a lo largo de la conversación. Eh, y quisiera pues abrir el espacio para que ustedes eh, nos comentaran, conversáramos, hiciéramos las preguntas si es del caso o los comentarios que les merece para poder intercambiar ya que tenemos la oportunidad de esta conversación. Muchas gracias. Y eso lo que sí, 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 sí. pueden. Una pregunta. Está hablando de autonomía moral, luego de control y internalizado, ¿De Latinoamérica en chilena. En Latinoamérica en general lo tenemos absolutamente externalizado, por lo tanto funcionamos frente a la autoridad distinto de cómo funcionamos de manera individual. un poco lo que planteaba. Resulta súper interesante el tema, pero ¿cómo? ¿Cómo generar una autonomía moral o una internalización del logro de control? Yo sé que en Cuba, en los años, en el inicio de la revolución, hubo un psicólogo que trabajó en eso, pero tampoco explicita el cómputo. Eso quedó igual de acá de mano, porque resulta de re complejo, más no simple. Bueno, es un reto muy grande tu pregunta. Y daré unas pinceladas apenas. No, no tengo una respuesta final, pero mira, yo he venido trabajando. Eh, los dilemas morales, los dilemas morales. Creo yo que si nosotros hiciéramos una didáctica de los dilemas morales, podríamos avanzar en ese ejercicio un poquitico, un poquitico. No digo que sea la panacea para poder solucionar el problema, pero fíjate que es que la mayoría de nuestros, digamos así, de nuestros enunciados morales a los niños son enunciados dicotómicos de sí o no, de lo bueno y de lo malo. Somos conciencias legisladoras burguesas que de manera inmediata sabemos lo que es bueno y lo que es malo, como diría Hegel. Empezar a construir, empezar a construir esos matices intermedios, esos matices intermedios entre sí y el no, entre el bueno y el malo, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, a través de dilemas morales creo yo que podría ser una buena, una buena actuación. Porque el dilema moral no le da ninguna respuesta. El dilema moral cuando tú ves de pronto, como, y perdónenme que ponga nuevamente, hay dilemas morales visuales, otros verbales. Cuando tú ves, por ejemplo, en esa imagen de Benetton a una mujer bellísima, una mujer negra, dándole seno a un niño blanco, o viceversa, cuando ve a una mujer blanca dándole seno a un niño negro, eso le rompe. ¿Cómo así? Una negra dándole seno a un blanco. ¿Esto qué es? ¿Esto qué fue lo que pasó? ¿Esto qué fue lo que sucedió? Y cuando empecemos también, por ejemplo, a hacer ese tipo de imágenes con las diferencias en elección sexual, por ejemplo, cuando empecemos a eso, cuando empecemos a hacerlo, es, es hacer eso, pero no a cometer el error de decirle, de colocar entonces la imagen y decirle, es que los negros y los blancos tienen los mismos derechos. No, créanle, hay que crearle la disonancia cognitiva. Es esa disonancia cognitiva aquí, que esa la manejan en los medios de comunicación continuamente. Esa la utilizaron en el plebiscito, pero como, con, con lujo de detalles. Yo ahí escribí un articulito en donde muestro cuáles fueron los, las herramientas psicológicas para el manejo del, en el plebiscito. Entonces hablo de la disonancia cognitiva, hablo de la reactancia, hablo de la desesperanza aprendida, hablo de los dilemas morales. Pues quizás de pronto nos toca volver un poco a ese tipo de, 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 de elementos, a ese tipo de elementos que estén allí. Y además también a tratar de recuperar algo que sí que es mucho más difícil, y es la esencia de nuestra propia ancestralidad. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental, muy importante. Gústenos o no nos guste, estén de acuerdo o en desacuerdo, yo no voy a entrar en ese debate. Que si Chávez era, que si Chávez no era, que sino que si había algo que a mí me llamaron la atención profundamente de Chávez, es que siempre, siempre se afirmó, siempre se afirmó como un sambo, como lo que era él. Y aquí nosotros, continuamente, para poder hablar peyorativamente de alguien, lo indicamos no sea indio, no sea indio. Eh, le tenemos un temor a ser nativos mestizos, a reconocer nuestra ancestralidad. Yo creo que ahí hay un gran camino también, el camino de la ancestralidad. Yo voy a decir algo que... Que esa pena de borradores puede sonar muy estúpido. Yo creo que ya, y, 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 la, y los políticos están equivocando en eso, en el, en el creer que el péndulo, el péndulo entonces ahora, no, pues con genialidad dice: el péndulo ahora está en la extrema derecha y va a bajar a la izquierda. No sea pendejo, yo creo que eso ya no, eso ya no. Esta vaina está fugándose para otro lado. Yo me imagino que si el péndulo está allá, va a hacer esto así: Y se va a fugar para allá y va a hacer de pronto aquí otro instinto que va a ser de la ancestralidad al conocimiento tecnológico avanzado. Yo ya lo veo continuamente. Es que además, ya, ya hay tal conferencia con ustedes, es muy jodido. El otro día en la Universidad de los Andes me tocó allí una retadora conferencia porque eran Miguel Samper, Laforí y este pobre pendejo. Hablando sobre el tema de tierras, imagínense el tema, tan berraco, claro. Pero de pronto el señor Laforí dijo, dijo una vaina ahí, pues, porque ante una pregunta muy ingenua, aparentemente un estudiante dijo: Señor Laforí, pero es que usted, en el juicio que se estaba haciendo a esa cementera famosa, eh, usted dijo estas declaraciones, no sé qué, inmediatamente, yo jamás he dicho eso, no sé qué. Y en la misma persona que estaba, perdonen, pero aquí lo tengo, aquí está, se, se lo recuerdo. Y su esposa Paloma, cuando no estaba volando, <laughs> dijo ¿qué? y su tal, ya, ya va a empezar, ya los discursos usted se imagina, yo me acuerdo mucho, yo hice unos uno periplos forzados por las candidaturas a la alcaldía de Bogotá, y yo me acuerdo muchísimo a, 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 a Moreno de Caro, cuando Moreno de Caro decía, vamos a construir 200 mil unidades de vivienda, y yo lo miraba, puta, ¿dónde irá a sacar tanto suelo? 200 mil unidades de vivienda. Si uno, nosotros que nos ha tocado eso, sabemos que es lo que es construir 200 mil unidades de vivienda. Hoy en día ya no puede un político salir a echar ese cuento porque le va a Mire, perdóneme. Las hectáreas habilitadas, urbanizadas en Bogotá son de tanto. Los costos de las unidades de vivienda son de tanto. El, el presupuesto de la ciudad de Bogotá es de tantos billones. ¿Usted va a gastarse el 54% del presupuesto en construir 200.000 unidades de vivienda que no caben en la ciudad de Bogotá y que además no hay ni la tecnología ni la institucionalidad suficiente para desarrollarlo? Ya casi que comienza a darse eso y ese es el gran reto que tenemos aquí. Tiene que ser una pedagogía que lleve al dilema moral, pero no al dilema moralista, sino al dilema moral con conocimiento, con formación, con, rescatando el saber, el saber que tienen nosotros, que es, es muy importante. En una. Y aquí me he hecho yo un champú. En una, en, una, en una conferencia que me invitaron muy cachaca, muy elegante, por allá es que el Congreso Mundial de Juventudes Científicas. No sé por qué me invitaron, si por joven o por científico, pero allá me invitaron. Allá yo llegué al Congreso Mundial de Juventudes Científicas y yo eché toda mi carreta. Eran los cinco conferencistas principales, mierda. Eran nada más y nada más que un premio Nobel. Premio Nobel en Química, premio, premio Nobel de La Paz. El señor, el que había hecho el descubrimiento, el señor De Zipán. Y yo el pobre pendejo ahí, bueno y una señora, yo no supe quién era la señora porque cuando yo llegué llegué tarde el avión llegó tarde y ya ella había empezado, entonces no supe quién era ella, no supe quién era ella, pero entonces yo eché mi carreta y cuando yo eché mi carreta terminé la señora levantó la mano y dijo es increíble lo que usted ha dicho, increíble, usted usted sabe muchas cosas que no conoce. Sabe muchas cosas que no conoce. Y yo, escuchándole, empecé a saber cosas que conocía, pero no las sabía. Usted me permite que hagamos una reunión todos y yo le muestro unos materiales. No sé, yo había hablado de todas las telecomunicaciones, de la guerra cinética, de la órbita gestacionaria. Cuánta juega se me ocurrió, yo había hablado. ¡Ta, pa, pa! Y la vieja, y llegamos a unas fotografías que las había bajado de Google, claro. ¿De dónde más le hacía haber bajado? Y la vieja entonces colocó el video vi de ella, una vainita así como un teléfono. Y yo, mierda, yo dije, como para probarse, un telefonito, una de teléfono. Ahí el telefonito y tal. Y proyectó allá unos más. Cuando yo veo, estaba proyectando imágenes satelitales en tiempo real. Y yo no y yo le digo, perdóneme señora, y usted dónde bajó esas imágenes. No, de, del satélite de la NASA. ¿De qué? <laughs> del satélite. ¿Y usted por qué tiene acceso al satélite de la NASA? Y llegué y me dijo, es que yo soy Ellen Baker, astronauta de la NASA. La que estuvo famosa, Ellen Baker de la Y yo, ay, hueputa. <laughs> esta... ¡Ay! Bueno, señora, pues sí, sí. No le tengamos miedo al conocimiento, al, al que nosotros podemos de pronto saber cosas que no conocemos y soltémoslas, soltémoslas. Recuerden ustedes esa anécdota elemental del de famoso poeta trapense cartagenero, eh, se me fue el nombre ahorita, eh, bueno, eh, que él, él, relata, él relata en ese momento, relata en un momento que algún día él estaba en su casa, él estaba en su casa allí y estaba contando una historia, ¿no? Una historia fantástica, él contaba y contaba la historia, la historia, y, y el papá que estaba allí al lado de él. El papá que estaba al lado de él se da cuenta que está como diciendo mentiras, ¿no? Diciendo mentiras y entonces en un momento que le dice, no más mentiras, no más mentiras para protegerlo porque se iban a burlar de él. No más mentiras, no, no, no más mentiras. Y afortunadamente la mamá que estaba ahí al lado llega y le dice, déjalo, déjalo que mienta Toño, se hará poeta y se hizo poeta. Dejen los que mientan, lolos y lolas, se harán poetas. Dejen que América Latina tenga su voz. Dejen que América Latina diga desde su ancestralidad, desde su fantasía, desde su imaginación. Nos haremos poetas, nos haremos poetas, nos haremos políticos, nos haremos científicos, construiremos unas sociedades diferentes. Es precisamente también eso. Entonces, lo que yo te digo es pedagogías que nos permitan irritar a las conciencias en esa construcción. El, el eh, hace, ayer exactamente, le estaba proponiendo al muy elegante, al, al director, al subdirector corporativo de Cafam. Mierda, le dije, yo le dije, hermano, hagamos una cosa de esas. Y, a, y claro, yo sabía por dónde venderle la idea. Le dije, usted se imagina que usted saque ahí en su Twitter, saque y se vuelva tendencia, eh, tres o cuatro frasecitas que usted comience a manejar sobre el tema de la paz y toda esa joda? Hagámosle. Pero, empezó mal, pero pero no pero no que sean las frases que de manera definitiva ya le dicen a usted, no, sino que empiezan a la gente ah, a pensar, así, a, ¿qué, qué, ¿qué va a suceder? ¿Para dónde vamos con eso? Yo creo que, que un poco ese es, la, ese es el gran reto que tenemos. Y a involucrarnos en qué? En que además que la respuestas no la tenemos nosotros. Y perdóname, cierro con un otro cuento de esos tontos. Pero este sí, tonto, tonto, tonto. Pero a mí me gusta tanto. Había dos muchachitos, dos muchachitos que querían rajar a un sabio. Eso este me lo contó a mí un profesor de la universidad hace años. Yo no sé a él quién se lo contaría, pero a mí me lo contó Fidel Duque, se si me acuerdo mucho llamaba el personaje. Fidel me enseñó ese cuando dice que había una vez dos muchachitos que querían rajar un sabio. Y los dos pensaban, ¿qué le vamos a preguntar? ¡Ay, le voy a preguntar qué! No, esa vaina no. Si me rasco es sabio, esa vaina de la sabe. Esa vaina de la sabe. No, le voy a preguntar. No, no, no. Está. ¡Ay, ya sé! ya sé! Voy a tomar un pajarito y lo pongo en mi mano. Y me voy para donde el sabio y le digo, ¡ay, señor sabio! Con que usted sabe muchas cosas, ¿no? A ver, respóndame solamente dos preguntas. La primera pregunta es ¿qué tengo en la mano? Si él me dice que yo tengo un pajarito, yo digo, pues claro, mogollo ¿quién no va a saber que hay un pajarito? Pues ahí hay un pajarito, pero a ver, dígame, ¿está vivo o está muerto? Si me dice que está vivo, lo espicho, y le digo, no, está muerto. Si me dice que está muerto, le digo, no, abro la mano y digo, no, está vivo. No, aquí no hay de otra. Cayó el y se fue emocionado este muchachito, llegó donde el sayo. Señor sayo, que usted sabe muchas cosas, ¿no? A ver, respóndame solo dos preguntas. Dos preguntas. La primera de ella, ¿qué tengo en la mano? El sabio lo miró como todos los sabios del mundo, pausadamente a los ojos y le respondió. Tú tienes un pajarito. Ah, pues, claro, ahí hay un pajarito. Es que no va a saber que hay un pajarito. Pero a ver, dígame, ¿está vivo o está muerto? Y nuevamente el sabio lo miró a los ojos y le respondió. La decisión está en tus manos. La decisión está en tus manos. Quizás de pronto, irritando a las conciencias, vamos a tener respuestas que no resuelven problemas, pero que nos hablen universos, que nos abren horizontes. Déjenos que mientan Lolos y Lolas, se harán poetas. Raúl Gómez Hattin, casi, que se me ha olvidado el nombre, de Raúl, casi nada, el, el, gran, el gran poeta, el gran poeta cartagenero. Bueno, yo sé que ahora tienen que seguir aquí ustedes. Bueno, nada no, ustedes, muchas gracias. Gracias, Hernán.